Sean bienvenidos a Estación Blaugrana. Estamos aquí para un video más, en esta ocasión reaccionando a la entrevista de Lamine Yamal en El Hormiguero. No he visto la entrevista, pero vi algunos titulares que me llamaron la atención a verla completa. Entonces, ¿por qué no reaccionar para el canal y subir el video? De una vez aclaro, esto es una reacción. Si quieren ver la entrevista completa, sin mi voz, sin nada, pues vayan a Antena 3, búsquenla y véanla, porque no faltará el comentario de ah, es que no hables tanto. Pues eso se trata, la reacción, de ir deteniendo, de ir comentando. No tendría sentido subir la entrevista tal cual sin comentar nada, porque no sería una reacción. Entonces, una vez aclarado este punto, vamos a ver la entrevista completa. Por ahí Lamine dijo algunas cosas. No he visto nada, como les decía. Entonces, iremos reaccionando y será la primera reacción a esta entrevista. Así que vamos allá a ver qué dijo el buen Lamine y qué le preguntaron también. ¿Qué tal, Lamine? Ahora vives así, ¿no? Entras a los sitios y te aplauden. Bueno, estoy acostumbrando un poco a hacer ahora. A hacer leyenda total. ¿Cómo te va la vida? ¿Has notado mucho subidón desde haberlo petado con la selección, con la Eurocopa, con todo? Tú, por ejemplo, ahora mismo, por ponerte un ejemplo, ¿tú puedes ir a hacer compras tú solo o una cazadora? Compro online. Pues claro. Compro online. Ya imagino cómo. No, sí, de vez en cuando intento impacto ir, mediático. Sobre todo con mi hermano pequeño, pero no, está difícil ahora. Ahora difícil, ¿no? Tienes 17 años. 17. O sea, no tienes carnet de conducir. No. ¿Cómo vas a entrenar? ¿Te lleva a la puerta? Lo lleva a la puerta. Pues no tendrá carnet de conducir, pero ¿qué tal una euro, eh? Me llama mi primo mayor. Ya, tu primo. Y sentarte en una terraza a tomar algo... No, imposible. No, imposible. No, pues no. Imposible ya. ¿Y no te da un poco de vértigo? Porque ha pasado todo bastante deprisa, eres muy famoso y has pasado a ser la persona más querida de España, seguramente, en este momento. ¿No te da un poco de vértigo que a partir de ahora la vida va a ser así? No, bueno, yo creo que al final, cuando ya eres de pequeño en clubes como el Barça, ya te empiezan a enseñar cómo puede ser tu vida, trabajando claro. Con psicólogos y todo. Yo creo que me han preparado para eso y, pues nada, con muchas ganas de que llegue el futuro. Pero claro, la popularidad... Yo sí, digo eso, que la... eso es importante porque Lamine, al estar en la Masía desde niño, obviamente preparan a los jugadores. Ahora, no creo que preparen a alguien para el impacto mediático que está teniendo Lamine, para todo lo que se le está viniendo encima con tan solo 17 años. Pero aún así, veo en Lamine hasta el momento una actitud muy, muy centrada y muy enfocado. No lo veo como en una situación de qué preocuparse, ¿no? La fama es como si te ponen una sandía en la cabeza. O sea, a ti te ponen una sandía en la cabeza, te la cambian y te dicen, sal, no pasa nada. Y tú dices, y todo el mundo, una sandía. Qué buena metáfora, Pablo. Sí, pero tú tienes que seguir. No, a cambio es una vida soñada por todo el mundo, que la estás viviendo tú. ¿Estás disfrutando de esto? Sí, yo creo que de la Eurocopa todo el mundo es más feliz, veo a la gente más sonriente y nada, muy contento, la verdad que es un sueño. Ajá. Y eres el jugador más joven nominado al Balón de Oro. Ay, nada más. O sea, no sé, ¿cómo te enteraste de esto? Estamos en la concentración de la selección, estamos en el ascensor. Me acuerdo que estaba con Nico al lado, primero salió que Nico estaba nominado. Y ya luego todos mis amigos me pasaron que yo también estaba ahí, pues, con ellos, con los de la selección, que nos felicitaron todos. ¿Y qué tal? ¿Tú crees que tienes posibilidades o que... No. ¿No? Bueno, aquí, Lamine, que no tiene posibilidades. Pues, o sea, no, y él lo sabe, y todos lo saben, obviamente, que no es como que Lamine ya vaya a ganar el Balón de Oro. Desafortunadamente, y todo indica que lo va a ganar alguien que no lo merece y va a perder el fútbol, pero ya hablaremos de otro momento de eso. Pero la simple nominación representa algo muy importante para Lamine y para el Barça. 17 años y ya nominado al Balón de Oro, y con justificación total, porque ganó la Euro, fue fundamental para que España lo consiguiera, y el temporadón que hizo con el Barça en su primer temporada con el primer equipo y con 16 años en ese entonces es impresionante. Entonces, la simple nominación ya es un gran premio. ¿Con qué,
¿Cuántos? No soy el que más sabe de fútbol. ¿Cuántos nominan al Balón de Oro? 30, pues ahora no, como creo, 300, ¿no? Antes eran. No sé, por más, ahí 30, vale. Creo. Sí. Pero es un poco, a lo mejor, simbólico, como diciendo: sabemos que estás aquí, Lamín, y sabemos que vas a tener tu Balón de Oro, ¿no? Es un poco como decir: sabemos que has llegado. Bueno, está bien para calentar, a ver si aumenta si posibilidades. Sí, claro que sí, estoy seguro que sí. Y es que te quiere la gente del Barça, lógicamente, y la gente del Madrid. Eso es más raro. Bueno, por la selección. Bueno. Sí, pero bueno. Que hay mucha gente aquí que son aficionados del Madrid. O sea, sí, no. Una parte sí, pero hay otra que no. O sea, ya sabemos cómo funciona esto. Sabemos cómo funciona esto. Y gente por todas partes diciendo Lamín. O sea que has conseguido una cosa muy difícil. La verdad. Porque que no. yo ahora digo que encima el Barça va líder de la liga, que es verdad, y hay gente del Madrid que le hace así el estómago. Me dolerá, pero sí, somos líderes. ¡Ah, toma! ¡Vamos! Dime una cosa. ¿Tienes algún sistema para que esto no se te suba a la cabeza? Porque es muy, muy difícil que no se te suba a la cabeza. Sí, bueno, sobre todo ir a casa de mi madre, que me diga: ponte las chanclas, cierra la puerta, la cama. Apaga la luz, haz la cama. A eso, sobre todo eso. Tu madre, sí, ¿no? ¿Tu al madre final te... tiene 17 la mini, ya todo lo que ha logrado. ¿Quién manda más, tu madre o tu representante? Mi madre manda a mi representante. Anda. También importante, voy a tratar de ya no detener tanto, pero es que el entorno de Lamín va a ser muy importante para el desarrollo de su carrera y que no haya personas que lo mal aconsejen o que lo lleven por un camino, como hemos visto otros casos en el Barça de jóvenes que han surgido y al final su entorno es el que más los daña, ¿no? Entonces, saludos a Ilex Moriba y por eso lo digo. ¿Sabes, Lamín? Hay muchas cosas chulas sobre ti y sobre el esfuerzo que estás haciendo, aparte de todo lo bonito que te está pasando, porque durante la Eurocopa, aparte de seguir con los entrenamientos, tú estabas haciendo los deberes para terminar la ESO. Entonces, sí, ¿cómo era con el cuaderno en una mano y con el balón en la otra? Con todo el mundo gritando tu nombre y luego irte a una habitación, tú solo ahí a estudiar matemáticas. Bueno, era mucha euforia y luego tristeza. Claro. Euforia. Pero así ganó la Euro. Normalmente por la noche se quedaban todos jugando a la Play. Me acuerdo que jugaba con Pedri y Dani Olmo a la Play. Y Nico también estaba por ahí. Y pues me tenía que ir antes yo. Oh, ya me está dando pena a mí. Pero, ¿y qué tal? ¿Sacaste buenas notas? Aprobé. Es lo que eso es lo que cuenta. Eso es lo que cuenta. Lo demás es avaricia. Vamos. Más que suficiente, o sea... Es que me dijeron: tienes la ESO, apague el móvil, llama a mi madre y... ¡Corre! Y ya está. Oye, hablando de lo joven que eres, ¿qué pasó en la Eurocopa cuando el Rey bajó al vestuario? Porque hubo allí una móvil. Bueno, estaba saludando a cada uno y me preguntó: ¿cuántos años tienes? Le dije 16 y se empezó a reír todo el mundo. Tienes mucha conexión con Nico Williams, veo, ¿no? Ojo, se viene el tema Nico. Y dime, ¿qué te gusta de su personalidad? ¿Por qué te cae? ¿Por qué es tu amigo? ¿Qué cosas tiene que te gusten? No sé, que nos gustan las mismas cosas. Estamos todo el rato viendo TikTok, bailes. Le gusta la misma música que a mí. Hace tonterías. Y le va al Barça. No sé, todo eso. ¿Qué música os gusta? O sea, tú ahora mismo, tu top. Reggaetón, música francesa. Leña, todo, un poco de todo. ¿Y tú crees que el año que viene vais a ser compañeros en el Barça? No sé. No, pues a ver. Lo de Nico es algo que impactó mucho en este mercado y la cercanía que tiene con Lamín y con los jugadores de la selección española que está en el Barça es innegable, ¿no? Pero, pues... ya no se dio ya y creo que el Barça con la incorporación de Dani Olmo hasta el momento ha tenido lo suficiente como para ser un equipo competitivo y con gran mejoría. Entonces, sigamos viendo. No te hago una pregunta como periodista deportivo, que no lo soy, pero a ti te gustaría. Sí, ojalá que sí.
pero su decisión está en el Atleti ahora, pero ojalá poder jugar cada semana con él. Ahora es cuando, ahora es cuando con esta pregunta el titular va a ser Lamin quiere a Nico Williams la próxima temporada, nada más para por la respuesta que dijo, pero sacada de contexto, ¿no? O sea, obviamente le gustaría a él y a muchos, o sea, yo me incluyo porque sí hubiera estado muy bien que Nico jugara en el Barça, pero también si no y si se deja, digamos, ese objetivo de lado, pues no pasa nada, ¿eh? Me han contado que ya no vives en la Masía, que ahora te has independizado. ¿Y que estás estudiando cocina? ¿Sí? Oh. Lo que cocina son goles este hombre. Si mañana me invitas a comer... No cocino yo. Aún no. Vale, vamos a ver el nivel. Nivel... Un trozo de lomo sí, ¿no? O sea... Sí, lo básico sí. Lo básico sí. Sí. ¿Pero no has hecho nunca ningún plato sofisticado? Una lasaña. Dime en qué nivel estás. El máximo. Naves de pollo con patatas fritas. A mí todo esto me recuerda a cuando imitaban las entrevistas de los jugadores del Barça en el hormiguero, cuando lo imitaban en Cracovia, era buenísimo. Era mejor que el mismo programa original del hormiguero. Y lo fríes y campanas. ¿La segunda? La. O sea, que tú lo que... vamos a ver, en este momento tu nivel de cocina es echar cosas a un lugar caliente. Vale, bueno, por ahí... Algo es algo. Algo es algo, ¿no? ¿Y huevo frito sin que se te rompa? ¿Eso qué tal? ¿Huevo frito? No, bien, para el desayuno y así bien, sí. Sí, bueno. Control. Ahora pues mismo, ¿cuál es tu alimento desayuno básico? Y demás. En todas las semanas, ¿qué es lo que más comes? No. Pasta, yo creo. Pasta. Claro, energía. Pasta. Y qué fácil de hacer también, Pablo. No, y qué rica está y qué suerte tienes. Y qué suerte tienes. Luego después hay un momento en que la pasta se te pone en el culo. ¿Qué? Y te engorda. Lamin, una de las claves, yo creo que nos volvió locos a todos para conseguir la Eurocopa, fue el golazo que metiste contra Francia. ¡Fuas! ¡Qué golazo! Me he fijado viendo las imágenes que tú lo celebras antes de que entre. ¿Es posible que tú ya sabías que eso era gol antes de que entrase? Sí, yo siempre digo que cuando tú chutas de esa manera, que va fuerte a un lado, o sea, tú como que tu cuerpo automáticamente ya se va como a celebrarlo. No, es que este gol de Lamin fue tremendo. Pero, o sea, te quiero entender, de los mejores goles que se han visto en el año. Y... Contra Italia me pasó. Sin problema. Ahora sí, me di la vuelta y no estaba. Pero bueno, lo normal es que sí, ¿no? Yo te lo nominaría al Puskas, el gol de Lamin. Este gol. Ay, lo van a pasar. Esto no lo podemos pasar. Vamos a seguir viendo mientras imágenes en lo que pasa este fragmento. Está lo del gol. Es un golazo el que le hace a Francia Lamin. Ese partido lo transmitimos aquí. Ese gol lo cantó Marcos, pero lo hizo muy bien. O sea, Marcos narrándolo y el golazo de Lamin fue impresionante. Fue impresionante. Estamos viendo el gol. Lo siento, pero es que esto no lo puedo poner porque si no nos tumban aquí el video. El audio está la narración también, por eso no lo pongo. Ya ha vuelto a aparecer... Lamin, seguimos. Qué bruto. Únicamente se vio el gol. Ese tiro lo he visto muchas veces. A ver, intento que siempre entre por ahí. Pasa que a veces. Ya, pero que. Pero sí. Explícame, por favor, cómo es un vestuario cuando ganáis una final. O sea, tú entras allí dentro y qué es lo que veríamos. A ver, primero bajaron todas las familias, estuvimos como una hora en el campo. O sea, era infinito, no nos íbamos del campo. Y ya luego entramos al vestuario y pues. Una locura, no sé. No había visto. Yo pensaba que Morata, Unai Simón y todos estos eran personas serias, pero. ¿Alguna vez habías sentido ese nivel de felicidad? Porque estas primeras cosas. No. Ya cuando marcó Oyarzabal ya no me lo creía, o sea, estaba flipando. Y cuando pitó el final, no paramos de decir. Tenemos una Eurocopa. O sea, es que imagina, 17 años y ganar una y Eurocopa. Cuando te levantas, es no te tremendo. El primer pensamiento que te viene es... El primer pensamiento fue quiero dormir porque era las 9 de la mañana. Ah.
Esto del hormiguero. Siempre es que dicen cualquier cosa y aplauden. Es como, ¿a qué hora te levantaste? A las 8 de la mañana. ¡Ah, bravo! Eso a mí no me encanta, pero bueno. O sea que la fiesta se alargó. Y luego, pues volvimos para Madrid, a la Rúa, y ahí sí que me lo pasé muy bien. Ajá. ¿Sin beber? Sin beber. Sin beber. O sea, alegría natural. Coca-Cola y hacerme el borracho, pero no. Oye, hay una cosa que me gustaría, no quiero saltarla. Un par de individuos de extrema derecha durante la Eurocopa tuvieron comentarios racistas contra Nico y contra ti. Ahora que tienes tú el micrófono, ¿qué te gustaría decirle a esta gente? No, yo creo que no merece la pena decir nada. Ya hablemos yo y Nico y dijimos que lo mejor era no responder. Sabemos nuestra educación, nuestros valores y nada que decir. Claro, o sea, muy bien respondido por parte de Lamine. Esto es que el tema del racismo con lo de Vinicius se ha venido desviando de lo que es. ¿Hay que acabar con el racismo? Por supuesto que sí. El problema es cuando ya se empieza a confundir eso con otras cosas y después se podrá hablar de eso. Pero Lamine aquí bien, o sea, respondiendo y a Lamine se le ha aplaudido. En campos de rivales, se le aplaudió en Mestalla, los aficionados del Valencia, en Vallecas, los de Rayo Vallecano. O sea, aquí es como que las pruebas ahí están, ¿no? O sea, lo que se ve, ahí está. Hablemos de tu infancia. Tú eres hijo de inmigrantes, tu padre es marroquí, tu madre de Guinea, y te has criado en un barrio obrero. Y por eso cada vez que marcas un gol haces el 304, ¿no? Que es un poco el final del código postal de tu barrio. Sí. ¿Qué importancia tiene tu barrio para ti? Para mí todo, al final ahí está mi abuela, mis primos, mi mejor amigo, mi padre la mayoría de tiempo ha vivido ahí. Y nada, para mí todo, al final ahí he jugado a fútbol. O sea, yo he jugado a la Torreta en Granollers, pero ahí también en el parque donde jugaba, donde he aprendido muchas cosas y donde pues han crecido, he tenido mis valores de ahí, mi educación ha salido toda de ahí. Para mí es todo, la verdad. Ah. Hay una cosa que se dice de ti, que en el campo parece que estás jugando con tus amigos en la calle. Claro, yo creo que en la calle, ¿no? La calle te da power. Como que en la calle hay menos normas, ¿no? La masía. Sí, te da esa picardía, ese jugar sin normas, no hay fuera, hacer lo que te da la gana. Y sí, yo creo que te da mucha energía. ¿Es cierto que al principio de entrenar te ponían de portero? Sí, mi primo mayor, que mi abuela lo obligaba a llevarme al parque, pues me ponía de portero y me la llevaba toda. ¿De portero eres...? A la mental, me daban en la cara siempre, no sé cómo hacía, pero en la cara. No se te da bien, ¿no? No. Ah, ¿y tirarte ahí...? O sea, yo me giraba para que no me diera y me daba igualmente. Esto es ser bueno. ¿Y qué es eso de que entrenabas con perros? Bueno, tuve dos perros de mi padre y pues me acuerdo que mi padre me venía a buscar al cole, una pelota en una bolsa, sacaba la pelota de la bolsa y pues todo el camino por la acera, los perros contra mí, tirándome al suelo y todo. ¿Cómo que...? O sea, estaba la gente caminando normal y pues luego estaba yo corriendo con dos perros detrás. ¿Con dos perros? ¿Que te tiraban al suelo? Sí, me daban la pelota, la mordían y todo. Claro, es un entrenamiento extra, como los luchadores que luchan con un oso. Oye, debe haber preguntas más interesantes para hacerle a Lamine, ¿no? Claro, me imagino que tienes... También que no es un programa de fútbol, pero... Tienes una relación muy bonita con tu abuela. Fuera de lo del fútbol. Tu abuela vino aquí como hace más de 30 años y se lo curró muchísimo para atraer a todos tus hijos. ¿Hay algún consejo que te repita mucho tu abuela? Sí, siempre me dice dos. No te pongas ropa negra. Dice que no le gusta que vaya todo de negro. Y que sonría mucho y cuida a mis padres. Qué bien. Oh. Oye, tu abuela. Un aplauso para la abuela, por favor. Que no veas el otro negro. ¿Tú estás en el Barça desde los 7 años? De los 7, sí. Desde los 7. Y cuando tenías 15, te llama Xavi Hernández para que entres en el primer equipo. No quiero ni pensar en la cojone. ¿No? ¿Cómo fue cuando llegaste? El reconocimiento a Xavi que siempre se le tiene que dar y no olvidar. Me acuerdo que yo llegué antes que todos. Tenía que subir a desayunar, pero no subí. Me quedé, dejé las botas y está el vestuario y aquí unos gimnasios. Pues me quedé aquí escondido donde la bicicleta sin hacer nada, no sabía ni qué hacía. Hasta que salieron todos, pues yo salí por detrás.
¿Sí? Sí, sí, sí. No, 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 ¿no te cruzaste con...? Hasta entrar al campo, no. Ya, ya, ya. ¿Y cómo fue el primer partido? Del 1 al 10, ¿cómo estabas de acojonado? Eran dos partes. La primera parte fue lamentable. Estaba nervioso. Y la segunda marqué. Y una asistencia a Ansu. Wow. O sea, que ya te viniste arriba y... No, acabé bien. Llegué a casa contento. ¿No? Como... Bueno, bueno. Oye, con 15 años, Xavi le dio la oportunidad. Claro, todo lo que tiene que ver contigo ahora es bastante brutal. O sea, ¿cómo, cuando escuchas que tu valor en el mercado son 120 millones de euros, no te dan ganas de que te los den? ¿No? No, porque si no me voy del Barça y no... ¿Tú vas a ser del Barça siempre? ¿No te vas a ir del Barça? Pero que no puedo poder ser una leyenda en el Barça, para que sí. ¿Quieres ser? Bueno, ya eres... Ya eres. Lo va a hacer, lo va a hacer. Yo estoy seguro que sí. Y qué bueno que Lamine tenga ese compromiso de estar aquí y así haciendo un tema al lado del dinero y lo que él quiere ser leyenda del Barça. Y si sigue así va por muy buen camino. Y falta mucho recorrido. Habrá altas, habrá bajas. Con 17 años hay mucho por delante. Entonces, qué bien Lamine. Muchos te comparan. De hecho, muchos te comparan con Messi. No sé cómo llevas eso. O sea, ¿te gusta la idea de que te comparen con Messi o prefieres que no te comparen con nadie? Es que no, Messi es Messi y Lamine es Lamine. La historia es increíble. Eso quiere decir que algo bien haces. Pero intento ser yo al final, intento que me recuerden por mí y al final todo lo que sea compararte con él, pues va a ser muy difícil llegar a eso. Y nada, intento ser yo y que se me recuerde por Lamine Yamal. Claro. Ahora se te recuerda ya. Y tienes también tus manías, como todo el mundo. Tienes una manía con los olores. Me han dicho sí, sí, sí. Bueno, a ver. Me gusta que toda casa huela a vainilla. Ah, bueno, esa es otra. Yo estaba hablando de tu bufanda. También la bufanda, que tiene un olor, no sé qué tiene, pero me gusta olerla mucho. Pero intenta explicar un poco... O sea, ¿esa bufanda te da tranquilidad o...? Sí, no sé, como que llego a casa de mi madre, me tumbo, y la huelo, me pongo la que se avecina y... Okay, okay. Y, bueno, se acabas de ver que vas a estar en la Kings League. Es verdad. ¿Cuál va a ser tu rol? Va a tener mi equipo ahí. Oh, con mi equipo. Lamine, wow. Equipo en la Kings League. ¿Te mola o qué? ¿Te gusta? Sí, hay que meterles caña. Vamos a ganar. ¿Pero qué quiere decir tener tu equipo? Explícame un poco que... O sea, tendré mi equipo con mis jugadores. Con mi presidente, mis jugadores, mi equipo, mi entrenador, todo. Mira, esto, o sea, de la Kings League, yo, mientras no sea una distracción para Lamine, porque ese siempre ha sido tema, ¿no? Y siempre es con lo de que Piqué se decía mucho de estar en el Barça, pero estar a la par en otros temas que al final no tienen como que relación y no te permiten enfocar una sola cosa. Veo de la Kings League lo buscan por el impacto mediático que tiene y bueno, Lamine con 17 años ya cuenta con una cierta estabilidad económica alta, entonces pues por eso, pero no sé, en el sentido de como el espectáculo, pues qué bien que Lamine tenga su equipo y esté en la Kings League, ¿no? Pero viéndolo desde otra perspectiva y como desde el Barça, no me encanta la idea, debo decirlo, por este tema del desenfoque, ¿no? Pero bueno, al final los jugadores también tienen todos sus negocios y así. El chiste es que esto está un poco más un tanto más mediático, ¿no? En fin. ¿Mandas tú? Mando yo. Claro. Es decir, que bajas y les dices... Espabilar. Pues este es Lamine Yamal, el jugador más joven de la historia en ser nominado al Balón de Oro. Pues ahí está. Y estas son... algunas de sus mejores jugadas. Bueno, pues hasta ahí la entrevista de Lamine. Una entrevista donde pues creo que se pudieron abordar otras cosas que no van incluso necesariamente con el fútbol. Pero bueno, ahí estuvo Lamine. Bien, creo que correcto respondiendo. Sin más problema. Era una entrevista completamente fuera de lo habitual y creo que lo hizo bastante bien. No olviden comentar, dejar en la parte de los comentarios qué opinan de esta entrevista, de estas declaraciones
de Lamine. Sin más, yo me despido. No olviden, otra vez les recuerdo, la transmisión del Girona contra Barcelona el próximo domingo. Empezamos a las 8 de la mañana, hora México, 4 de la tarde, hora española. Ahí para que lo chequen. Ahora sí, me despido. Compartan, activen la campanita, suscríbanse y visca el Barça.